Importante también, lógicamente, plan Renove obligado, artículo del diario AS, que lógicamente viene a poner de relieve, pues ni más ni menos, que el Real Madrid tiene pues toda la pasta que tiene en tesorería para renovar. Y eso quiere decir que a medio plazo, de aquí a 2024, el Real Madrid va a ver las caras de nuevos jugadores llegar, puesto que obviamente el Madrid, a pesar del cariño que les puedas tener a jugadores como Toni Kroos, como Modric, como Benzema, al final ya tiene que ir pensando en traer nuevas piezas precisamente al puzzle, porque son, de alguna manera, imprescindibles para el nuevo Real Madrid. Es verdad que hemos traído a gente del estilo de Tchouaméni, de Camavinga, Fede Valverde, que lógicamente van a ser la base y la cimentación de ese nuevo Real Madrid, pero todavía quedan piezas por retocar. ¿Qué va a ocurrir con Ceballos? Modric tiene que ser sustituido, Kroos será sustituido también de aquí a un par de años, y evidentemente el Real Madrid tiene que mirar por las nuevas caras del fútbol, pero en cualquier caso lo bueno es que el equipo blanco tiene 425 millones disponibles para completar ese plan Renove, ¿vale? Por ejemplo, de los 25 jugadores son 7 los que terminan contrato cuando acabe la presente temporada y 4 más los que lo harán en 2024, en total 11 de los 25 futbolistas. Y habla también, por supuesto, Benzema tiene 34, Modric tiene 37, Kroos tiene 32, es decir, que poco a poco van a tener que ir cambiando, lógicamente, el ropero, porque al final tenemos que rejuvenecer y reactualizar toda, prácticamente, no prácticamente, pero la mitad de la plantilla, ¿vale? Por ejemplo, Asensio y Ceballos, vamos a ver qué ocurre, si efectivamente uno se queda, otro se va, Hazard, qué va a ocurrir, si se va a marchar, o sea que realmente sí que tenemos un montón de gente, ah bueno, Nacho también está por ahí, hay un montón de gente a la que hay que dar salida, Lucas Vázquez, Odriozola, Lunin, realmente el Real Madrid tiene un montón, lógicamente, de jugadores a los que dar un destino y una salida, y por eso comentan que esos 425 millones, ¿vale?, que tiene el Real Madrid en caja, pues evidentemente van a servir para ese plan Renove, que yo espero que tenga a jugadores de la talla de Bellingham, por ejemplo, Endrick, Haaland, etcétera, etcétera, etcétera. Una hoja de ruta de la que, por cierto, os voy a hablar en un ratito, y en la que, por supuesto, no va a estar Mbappé. O sea, ya iros quitándolo de la cabeza que Mbappé no va a estar en el Real Madrid, a no ser que haga el camino París-Madrid de rodillas. Mbappé, vamos, ya no vuelve a estar en nuestra lista, ya os lo digo yo. Porque a Florentino se la puedes jugar una vez, ¿vale? Pero dos veces ya es difícil que se la juegues. Y desde luego no creo ni de coña que sea así, ¿vale? Así que esto en cuanto a lo que se refiere a renovar la plantilla. Luego, importante también.